Good evening, guys. Good evening. Thank you for joining. Just give me one moment. I'm going to share the screen with you. Vamos a pasarnos para acá. And we're going to have a quick review. Vamos a tener un review así rapidito de lo que vimos ayer. Y si hay preguntas de la plataforma, pues también las vamos a atender este día. Good evening, William. Permítanme, solo voy a cerrar algunas cosas que no necesitamos ahorita. Vamos a dejar la plataforma abierta. Y nos pasamos aquí. Cabal, you're right. Me siento a tiempo, dice, hi, Jorge. Va, entonces voy a pasar lista, solo déjeme abrir su lista. Aquí está. Vaya, tenemos Alba Iris Marroquín Hernández. Alba Iris Marroquín Hernández. Ana Cristina Osorio Cornejo. Ana Cristina, gracias. Brian Alexia Barca Contreras. Presente. Gracias. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Presente. Thank you. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Presente. Gracias. Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Cintia Marisol. Gracias. Elba Milagro Granados Rodríguez. Presente. Gracias. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Presente. Thank you. Jorge Francisco López Aguilar. Presente. Thank you. Julio César Guevara Flores. Presente. Gracias. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquís Villatoro. Presente. Thank you. Karen Andrea Díaz Bonilla. I'm here, teacher. Thank you. Karen Beatriz Arias López. Maritza del Carmen. Okay, gracias, Karen. Maritza del Carmen Hernández de Alarcón. Present. Thank you. Mayeli Yamilés Ardón Pérez. Present. Gracias. Mireya Beatriz Cantón Mengíbar. Present. Gracias. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Present. Thank you. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Here. Thank you. Rolando Ernesto Aquino de León. Roxana Yamilet López Morán. Present. Gracias. Ruth Xiomara Ayala de García. Ruth Xiomara. William Roberto Cordero Aguilar. Present. Thank you. Jedmi Wendy Letts Batres Flores. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Stephanie Arias Siete. Present. Thank you very much. Okay, very good. So let's move on to here and just bear with me. Deme un momento. Permítame que alguien de ustedes me está preguntando algo acá. Give me one moment. Deme un momentito, chicos.
Sorry, guys. Disculpen, es que se ha metido un insecto aquí en donde estoy trabajando y es una langosta. Y es de esas langostas que son bien grandes. Bueno, entonces, ¿qué vimos el día de ayer? Bueno, hablábamos un poquito acerca de possessive adjectives y possessive pronouns, ¿verdad? Recordemos esto, ¿verdad? Me voy a centrar ahorita en esta parte de acá. Bueno, permítame, solo vamos a sacar este insecto, permítame. Thank you guys, disculpen que estaba ese insecto acá y andaba volando por todos lados, así que teníamos que sacarlo. So I was saying, right, yesterday we were working with possessive adjectives y possessive pronouns, y decíamos que los possessive adjectives son esos, ¿verdad? Decíamos que un adjetivo es aquella palabrita que nos ayuda a dar una característica de los nombres. Por ejemplo, intelligent, ¿verdad? Pretty, beautiful, difficult, esos son adjetivos y nos ayudan a dar características de los nombres. En el caso de estos que se llaman possessive adjectives, ¿verdad? Tienen una función similar, solo que en vez de describir, digamos, una característica como color, ¿verdad? Talla, tamaño, etcétera, nos da una característica que es bien especial, que es la de possession, que algo le pertenece a alguien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros usamos los possessive adjectives, lo que estamos haciendo es indicando a quién le pertenece eso. Y como se llaman adjectives, ellos van acompañados de un nombre, ¿verdad? En este caso, si usted se fija aquí, tenemos los ejemplos, ¿verdad? Es importante saber la diferencia entre una cosa y la otra. Estos que están acá, los primeritos, se llaman subject pronouns, ¿verdad? Que es el I, you, he, she, it, we, you, they, etc. ¿Verdad? Entonces, para I, el possessive adjective es my. Para we, our. Para you, your. Para he, his. Para she, her. Para they, their. Y para it, its, right? Entonces, cuando yo tengo, ¿verdad?, esos possessive adjectives, los acompaño con un nombre, como los ejemplos que tenemos aquí a la par, ¿verdad? I am in my house. We are in our house. You are in your house. He is in his house. She is in her house. They are in their house. Para este grupo, que son los possessive adjectives, sí tenemos uno para it, que es its, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver en el cuadrito de acá, vamos a usar los possessive adjectives más un nombre, más un noun. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo, ¿verdad?, quiero usar el otro, que se llama possessive pronoun, ese funciona de una forma diferente, ¿verdad? Vamos a ponerlos acá. Fueron los que vimos ayer. Estos, ¿verdad? Entonces, primero, que su spelling o la forma en la que los escribimos varía un poco, ¿verdad? Porque mine pasa a ser mine como posee, bueno, en este caso que es un posesivo adjective, se escriben diferente, y para mine tenemos mine, para our le agregamos una S en como possessive pronoun y decimos ours, para you, yours, para his, his, si ustedes se fijan se mantiene igual, para her, hers, para their, theirs, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros usamos los possessive pronouns, ellos no necesitan ir acompañados de un nombre. Pueden ir solitos, ¿verdad? Y funcionan así como los que tenemos en español, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, tenemos unos libros en el escritorio, y yo pregunto,
¿de quién son estos libros? Whose books are these? Y usted me dice, ah, teacher, they're mine, son míos. Ah, ok, ok, thank you, ¿verdad? O pregunto, de repente veo una manzana en la mesa y digo, ¿este de quién es esta manzana? Ah, es de ella, teacher. ¿Y de quién es ella? Ah, la compañera. Ah, ok, it's hers. Whose apple is this? Or who's this? ¿De quién es esto? Y usted me dice, it hurts, es de ella. Entonces, los possessive pronouns pueden ir solitos, no necesitan ir acompañados de un nombre, ¿verdad? Y generalmente hacen referencia a algo que probablemente yo ya he mencionado, ¿verdad? Porque si ustedes ven los ejemplos que tengo en pantalla, dice, it's my money, it's mine, es mi dinero, es mío. Entonces, yo ya mencioné money, y cuando digo it's mine, me estoy refiriendo a ese dinero del que yo acabo de hablar, ¿verdad? Entonces, no sé, chicos, si con respecto a este tema todavía había alguna duda o todavía había alguna pregunta, ¿o quedó claro? ¿No? Vale, entonces vamos a seguir. Si hay preguntas, pues recuerden que ustedes me pueden decir para yo pues estar pendiente y poder explicar, ¿verdad? Luego tenemos aquí este... Siempre, ¿verdad? Hablando de possessive pronouns, y aquí les especifico, ¿verdad? Que usamos my, your, etc. con un noun y usamos my, yours, o sea, los possessive pronouns con un nombre. Perdón, sin nombre, without a noun. Este fue el ejercicio que hicimos ayer y con el que íbamos cerrando. Y ahora me paso a este tema, ¿verdad? Que es whose. Decíamos el día de ayer que este es, siempre hablando de possessive pronouns, ¿verdad? Ese es el que nos ayuda a hacer la pregunta de quién es, ¿verdad? Whose book is this? Is it your book? His book? My book? Etc. Right? So whose bag is this? Right? Entonces cuando yo hago la pregunta, la puedo acompañar con un nombre o sin un nombre. Por ejemplo, yo digo, whose money is this? ¿De quién es ese dinero? O lo señalo así, está en la mesa y pregunto, whose is this? Whose is this? ¿De quién es esto? ¿Verdad? Igual los zapatos, whose shoes are these? O solo lo señalo y pregunto, whose are these? ¿De quién son estos? ¿Verdad? Entonces, esta palabra la podemos utilizar con un nombre o sin él, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Questions? No, vaya. Entonces vamos a completar el siguiente ejercicio, ¿verdad? Tenemos aquí, look at the pictures. What are the people saying? Follow the examples, ¿verdad? Dice, whose car is this? Y la chica señala a ellos y dice, it's theirs, es de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos las siguientes preguntas? Las personas están señalando el objeto y la otra persona le señala a quién le pertenece. Entonces, les voy a dar unos 4 minutitos, ok, for you to complete this one, para que completemos este. Y luego de los 4 minutos, entonces vamos a revisar las respuestas. Y los 4 minutos comienzan en este momento. Ahí está.
Okay, guys, time's up. Let's go ahead and review the answers, okay? So number two, can I have a volunteer for number two? Voluntario para el número dos? Raise your hand. Levante la mano, por favor, if you want to participate. Ajá, número dos, chicos. Un voluntario para el número dos. No one. Ok, vamos a ir resolviéndolo entonces. Tenemos acá que la número dos, pues tenemos un objeto, ¿verdad? Ese objeto, pues que la persona tiene en la mano es una cámara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? Voy a cerrar aquí, pero permítame un momento. Tengo muchas ventanitas abiertas de la clase anterior. Ahí está. Bye. Entonces tenemos acá la cámara, ¿verdad? Pregunto, ¿de quién es la cámara? So, whose camera is this, right? Y digo, it's hers, es de ella, ¿verdad? En el siguiente, en el número 3, ¿verdad? Tengo dos objetos, que son dos guantes, ¿verdad? Entonces, como es plural, ya no voy a preguntar whose camera is, is this, sino que voy a preguntar, whose gloves are these? And I'm going to answer, they're mine, right? Then I have in number 4, right? In number 4, I have a hat. So la pregunta es, whose hat is this, right? And I'm going to answer. Como veo a la persona que está allá y le digo, it's his, es de él, ¿verdad? Luego tenemos acá en la número 5, la chica pues tiene en la mano dinero y pregunta, whose money is this? ¿De quién es este dinero, verdad? Y él le dice, es tuyo, it's yours, right? Then in number 6, la chica pues lleva unos libros y pregunta, whose books are these, right? Y luego dice, they're ours, son nuestros. Ahora bien, la idea aquí, chicos, es entender cómo funciona, ¿verdad? El whose, ¿verdad? Whose es para preguntar de quién, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Entonces, yo voy a usarlo cuando quiera preguntar a quién le pertenece algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo contesto, entonces puedo usar los relative pronouns. Son de ellos, son de ella, son míos, es de él, es tuyo, son nuestros, ¿verdad? Entonces funcionan igual que en español, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, whose, podemos usarlo con un nombre o sin él, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de decir aquí, whose car is this, pude haber preguntado, whose is this, ¿de quién es esto? Whose camera is this? Whose is this? También, ¿verdad? Whose gloves are these? Whose are these? O sea, ahí depende de cómo usted lo quiera utilizar. No hay ningún problema. Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, en este ejercicio? Questions? ¿Preguntas? Bye. Entonces pasamos al siguiente, ¿verdad? Dice apostrofías. Vaya. Hemos venido hablando de tres cosas. ¿Y esto dónde está, teacher? Vaya, esto está aquí. Miren, te lo voy a mostrar. Si ustedes se van para la plataforma, ¿verdad? Van a encontrar una explicación que les da el instructor. Y el instructor les explica acá los possessives, ¿verdad? Y les presenta un cuadrito. Solo déjenme buscar el cuadrito. Es este. Ok, este es el cuadrito. Aunque no sé si lo tienen más adelante. Sí, aquí está. Este. Este es el cuadrito que les decía. Entonces, el instructor les presenta cuatro cosas.
¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es que estoy explicando una por una, ¿verdad? Pero les presenta cuatro cosas. Les presenta los adjectives, les presenta los possessive adjectives, les presenta los possessive pronouns, les presenta también el apostrophe s, ¿verdad? Que es el apóstrofe que expresa possession, ¿verdad? Y les menciona también whose, que es el que acabamos de ver. Entonces nosotros nos hemos ido uno por uno, ¿verdad? Ahorita estamos acá, miren, estamos en esta parte donde dice names. ¿Cómo se llama eso en inglés? Ese tema se llama possessive s, ¿verdad? Possessive s. Entonces, cuando usamos una apóstrofe y una s, ¿verdad? Estamos expresando a quién le pertenece ese objeto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tengo a Kate y Kate, pues, dice, este es mi teléfono, my cell phone, ¿verdad? Entonces, para decir que el teléfono es de Kate, ¿verdad? Voy a usar una apóstrofe y una S expresando que es de ella. Kate's cell phone. O sea, it's her cell phone. Bueno, es más, quizás les voy a compartir esta imagen ahorita, permítanme. Permítanme un momentito. Ocho, de 9 a 10, aquí están ustedes. Vaya. Ahí les compartí la imagen, ¿verdad? Entonces luego tenemos aquí, dice, este es mi hermano, my brother. And he says, my car. So this is my brother's car, right? So it's his car, de él, ¿verdad? The doctor, and he says, my office, right? So it's the doctor's office, right? Or his office, en este caso. Entonces, we normally use apostrophe S for people, ¿verdad? Para las personas. This is my sister's house, no the house of my sister, que es como a veces nosotros lo decimos traduciendo del español a inglés, ¿verdad? Pero no podemos decir eso. Decimos, this is my sister's house, la casa de mi hermana. The secretary is Mr. Brown's wife, la esposa de Mr. Brown. Paul is a man's name, un nombre de chico. Paula is a woman's name, un nombre de chica, right? So we have to be careful with apostrophes, con el apostrofías, para que nos podamos expresar. Yo siempre lo digo así, ¿verdad? Cuando yo uso la apóstrofe y la S para expresar posesión, prácticamente lo que estoy haciendo es que primero menciono la persona que posee el objeto y luego la posesión, o sea, el objeto, ¿verdad? Ahora bien, sigamos aquí en la explicación. Dice, you can use apostrophe S with or without a noun after it. O sea, que usted puede encontrarlo de dos formas. Puede decir, this is Kate's cell phone, o el teléfono de Kate, o this cell phone is Kate's. Este teléfono es de Kate, ¿verdad? Entonces, whose umbrella is this? It's my sister's. Ah, es de mi hermana. O, it's my sister's umbrella. Ahí depende cómo usted lo quiera utilizar, ¿verdad? Pero si ya mencionó el objeto, ¿para qué mencionarlo nuevamente? Si ya me dijeron, whose umbrella is this? Ah, it's my sister's. Si ya mencionaron sombrilla, ¿para qué voy a decir yo? Ah, it's my sister's umbrella, ¿right? Entonces, ahí depende de cómo usted lo quiera utilizar, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Pregunta? Igual vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? Pero solo quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Vamos entendiendo de qué se trata el tema de la apóstrofe S? Bueno, entonces asumo que el silencio es un sí, ¿verdad? Que sí estamos bien, que vamos entendiendo. Si tiene preguntas, puede levantar la mano y puede hacer sus preguntas, ¿verdad? Vamos con la siguiente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una apóstrofe que está antes de la S y una que está después? Vaya, chicos, esto es importante saberlo, porque fíjense de que cuando nosotros digámoslo así, tenemos nouns en plural, tenemos nombres en plural que terminan en S
Entonces sería un poco difícil como poner una S al final y luego apóstrofe S, ¿verdad? Expresando possession. Digo, my friend's house. O sea, es un amigo, ¿verdad? Is his house or her house? Pero miren lo que pasa en el siguiente. Dice, my friend's house. Hay una apóstrofe, pero no hay una S. ¿Por qué sucede eso, teacher? Porque cuando los nombres son plurales, ya no hay necesidad de agregar una S al final. Solo con el apóstrofe es suficiente. Si yo digo my friend's house sin esa S al final, automáticamente sé que estoy hablando de un nombre en plural y que el apóstrofe está diciendo que esa casa le pertenece a mis amigos. Two or more friends. It's their house. ¿Verdad? Entonces, we use apostrophe S after friend, student, mother, etc. Que sea singular. ¿Verdad? Por ejemplo, my mother's card o my father's card. Right? We use apostrophe after friends, students, parents, etc. O sea, un plural noun, ¿verdad? This is my parents, my parents' cards. O sea, que son de los dos, ¿verdad? Es plural. Les voy a compartir ese también. Okay. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Questions. Ahí se los comparto. ¿Preguntas, chicos? No hay preguntas. Dígame, Jocelyn. O sea que el apóstrofe tiene que ir sí o sí. Sí, el apóstrofe va en ambos casos. Si es singular o plural, el apóstrofe no se pierde. Si el nombre es en plural y termina en S, entonces ahí eliminamos esa letra S que va después del apóstrofe. Pero el apóstrofe sí, no es negociable, como usted dice, Jocelyn. Uh-huh. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Questions? ¿No questions? Vaya, entonces vamos a completar un ejercicio, ¿verdad? Y aquí dice, complete sentences with possessive pronouns, ¿verdad? Tenemos mine, yours, etc. Ok, pero hagámoslo mejor con los possessive, con los possessives. Mejor con los posesivos. Dígame, Ana. ¿Y para qué dijo que servía el apóstrofe? Es para expresar posesión, que algo le pertenece a alguien. Ah, ya. Entonces ya se tiene que ir sí o sí. Sí, así es. Ah, ya. Es correcto. Ok, aquí mejor. Complete sentences with apostrophe S, ¿verdad? Entonces, Pedro is Blanca's husband. Look, Pedro is Blanca's husband, ¿verdad? Pedro es el esposo de Blanca. Julia is Daniel's mother, ¿verdad? Julia is Daniel's mother, o sea, la mamá de Daniel, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el resto de los ejercicios y vamos a ocupar, ¿verdad? El apostrophe S. No sé si ahí escuché como que alguien había activado el micrófono. No sé si hay alguna pregunta, chicos. En algunos ustedes tienen que agregar lo que le pertenece a la persona y en otros tienen que especificar a quién le pertenece o con quién está relacionada esa persona. Si se fijan en el primero, Pedro is Blanca's husband. Entonces, aquí estoy indicando la persona con la que está relacionada, ¿verdad? Que es Blanca. Pero en el otro ya está, Julia is Daniel's mother, ¿verdad? Entonces, lo vamos a encontrar en ambos casos. No sé si está claro el ejercicio que vamos a realizar con esos dos ejemplos. ¿Es clear? Sí, está claro. Ok, thank you very much. Entonces, tengo una consulta. Ajá. Dijo de que el apóstrofe se usa, indica de que a quién pertenece y lo otro, ¿a qué pertenece? Lo que le pertenece. Jorge Francisco, eso lo vamos a hacer en un cuadernito. Luego hacemos, entre todos hacemos las respuestas, pero no las escribamos en el chat porque hay unos que van a estar trabajándolo en el cuaderno todavía. Entonces, sí, es correcto. Vaya, yo lo veo así, mire, Roberto, lo veo como... ¿cómo le puedo explicar? El poseedor y la posesión, así lo veo.
lo que va con apóstrofe es el poseedor y lo que va después del apóstrofe es la posesión. Por ejemplo, yo me guío con cualquiera de los ejemplos que vimos. Kate's cell phone. O sea que Kate's con apóstrofe me indica que ella es la poseedora de esa posesión, que es el teléfono, ¿verdad? Kate's cell phone. Entonces, lo que va con apóstrofe es el poseedor y luego lo que va después es la posesión. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Bye, perfecto. Entonces, vamos a trabajar en este ejercicio. No los escribamos en el chat por el momento para que los demás tengan oportunidad de realizarlos. Así que voy a empezar con 4 minutos, ¿verdad? Después de esos 4 minutos vamos a revisar el ejercicio. Puede escribirlo en un papelito aparte y ya luego pues vemos si compartimos la lámina. Ahí está.
Okay, guys, time's up. And we're going to start checking the answers, okay? So what about number three, right? Number three, what will be the answer for number three? Pedro. Dicen por ahí Pedro, okay, very good. Pero Pedro o Pedros, perdón. Pedros, Pedros. Ah, ok, Pedros, ¿verdad? So, Blanca is Pedro's wife. Muy bien. What about number four? Brother. Ok, dice, ajá, Julia's brother. Ok, number five? Daniel. Daniel's, ok, muy bien. Number six? Raul. Julia is Raul's wife, okay? What about number seven? Grandmother. Daniel's grandmother, muy bien. Julia is Alberto's? Sister. Sister, okay, Raul is? Julia. Julia's, okay, husband. Raul is Daniel's? Father. Muy bien. And Daniel is Alberto's nephew. Ya lo dije yo. Alberto's nephew, okay? Thank you. Now let's move on to the next one. Vamos a pasarnos al siguiente ejercicio, okay? En el siguiente ejercicio vamos a trabajar. Vaya, aquí estamos usando dos. Blanca's husband, Daniel's mother, Pedro's wife, Julia's brother, Daniel's uncle, Raul's wife, Daniel's grandmother, Alberto's sisters, Julia's husband, Daniel's father, y Alberto's nephew. Now, en el otro solo vamos a utilizar el nombre. ¿Cómo vamos a hacer? Look at the pictures and answer the questions. Use one word only, okay? Entonces, por ejemplo, whose is this? Es un sombrero. Ok, voy a buscar de quién es. Bueno, es el de Alice. Entonces voy a responder Alice's. Right? Or Alice's. Ajá. Entonces ahí voy a responder solo con la expresión posesiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con el resto de los ejercicios y nuevamente vamos a dar, para este vamos a dar 3 minutos. Ok. Vamos a dar 3 minutos para que puedan completarlo. Y los 3 minutos comienzan en este momento. Ahí vamos.
Okay, so time's up. Let's go ahead and check the answers. ¿No? Tenemos aquí number one. Whose is this? It's Alice's, right? What about number two? Whose is this? Andy. 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 Pero es Andy or Andy's? Andy. Andy's, okay, very good. What about number three? And this? Davies. Davies, muy bien. And this? James. 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 Number five. And this? Diane's. Right? Diane's. Number six? Alice. Alice's. Alice. Alice's. Alice. Very good. Excellent, guys. So, esa es una forma en la que nosotros lo podemos usar también, ¿verdad? Y ahora pues vamos a tratar de poner las cosas juntos y este sería ya el último ejercicio que hacemos relacionado al tema. En este ejercicio que viene lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner en práctica los possessive pronouns, los possessive adjectives y también vamos a utilizar whose para questions, ¿verdad? Así que para este ejercicio también, ¿verdad? Vamos a tener, again, 4 minutitos. ¿Verdad? Para poder completarlo, porque este ya es diferente. Aquí vamos a hacer una mezcla de lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar 4 minutitos para que ustedes puedan usar, ¿verdad? Las opciones que tienen ahí. Ahí tienen 2 opciones, una o la otra. Comenzamos en este momento.
Okay, guys, let's go ahead and check the answers. You can activate your microphones, right, if you want. And we're going to begin with number one, ¿verdad? So, is this Jennifer's hat? Y pues ella dice, o la persona dice, no, it's not hers, ¿verdad? It's, ¿cuál usarían ustedes? Mine. Ok, muy bien, it's mine, ¿verdad? Necesito aquí un possessive pronoun. Dance. Creo que hay un micrófono que hace interferencia y no sé cuál es. Creo que es el suyo, Elba. Sí, ese es, ajá. ¿Será que está cerca de, muy cerca de su camisa el micrófono? Porque da como interferencia. Ajá. Ahora se oye mejor. Sí, ahora sí se oye bien. Creo que tenía ahí, ya estoy bien. Vaya, pues, thank you. Ok, luego tenemos acá number two. Are these yours. Con S, ¿verdad? Yours. Ajá, muy bien. Sin S. Your gloves. Ya la estoy confundiendo yo, sin S, ajá. Then, no, they're not, right? They're not. My, porque siempre va, si va acompañado de un nombre, entonces es un possessive adjective, ¿verdad? Let's ask Sally. Maybe they're hair gloves, porque siempre sigue apareciendo la palabra gloves, ¿verdad? Your gloves, my gloves, her gloves. Luego en number three, whose or yours? Whose. Muy bien. Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? No, they're not. They're. Porque aquí está t-shirts, ¿verdad? They're t-shirts, ajá. But these socks are. Names. Ahí sí, theirs. Ah, porque antes está el nombre, entonces. Theirs. Then are these shorts. And these shorts are. Your. Yours with letter S, right? Then, hey, these are not our clothes. You're right. Ours are over there. Okay, si no me equivoco, ese ejercicio le va a aparecer siempre dentro de la plataforma, ¿verdad? Y ahora pues ya tienen una mejor idea de cómo responderlo. Entonces, ¿cuál era la clave aquí para saber cuál era la que yo iba a utilizar? El nombre. Si usted se fija, este, it's mine, no va acompañado de nada. Y hace referencia a este sombrero. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. Es mío. Entonces, cuando yo los uso solitos, ¿verdad? Haciendo referencia a algo que ya mencioné, entonces ahí es donde uso los possessive pronouns. Y la clave para saber si era un possessive adjective era que fuese a la par de un nombre. Your gloves, my gloves, her gloves, their t-shirts, and our clothes. Right? Entonces, van a la par de un nombre. But these socks are theirs. Ahí ya mencioné la palabra socks. These socks are theirs. Estos calcetines son de ellos. And these shorts are yours. Y estos shorts son tuyos. You're right. Ours are over there. Tienes razón. Los nuestros están ahí, ¿verdad? Entonces, cuando van solitos y están haciendo referencia a algo que ya mencioné, decíamos, usamos los possessive pronouns, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? Questions about it? Questions? No questions? Vaya, perfecto. Entonces, vaya. Aquí, digamos, completo yo los temas de possessive adjectives, possessive pronouns, possessive s, and whose, porque eran cuatro cositas que venían en una sola laminita dentro de un video, ¿verdad? Entonces, a este punto, estamos aquí en el 4.6. Ya el día de mañana, pues, vamos a ir completando el resto de la información, ¿verdad? Y, pues, hablaríamos más que todo de la parte del clima,
¿verdad? Que hay una parte del clima que menciona ahí de vocabulario. Y este, vamos a hablar del presente continuo, ¿verdad? El presente continuo pues es ya parte de lo que ustedes usaron en uno de los ejercicios, ¿verdad? Que tienen en la plataforma. Entonces mañana vamos a hacer una práctica así como cortita, ¿verdad? Y este es el knowledge check que ustedes tienen que completar. No, vamos a hacer esa introduction a lo que es el clima, ¿verdad? Y luego en 4.7 dice, in this class, you will become familiar with weather and the seasons of the year, ¿verdad? Entonces acá les aparece este cuadrito y en el cuadrito dice weather and seasons around the world, ¿verdad? Tenemos cuatro diferentes adjetivos, ¿verdad? Tenemos warm or very sunny, ahí tenemos dos. Entonces no son mate, son mate cuatro, perdón. Tenemos cuatro seasons, cuatro estaciones que es diferente, ¿verdad? Luego tenemos hot and humid, ¿verdad? Que ya es cuando está lloviendo. Tenemos cloudy, windy and cool. Y tenemos showing and cold, ¿ok? Vaya warm, es un clima como, con, digamos, agradable. Que hace un poco de calor, pero no es tanto. Sunny, soleado, ¿verdad? Hot, que está haciendo mucho calor. Humid, cuando se siente humedad en el ambiente como estos últimos días, ¿verdad? Que está oscuro y que se siente como calor. Luego tengo acá, it's cool, es cuando está fresco, ¿verdad? Si yo quiero decir está fresco, digo it's cool. Y luego tenemos cloudy, que es nublado, y windy, que es con viento, ¿verdad? Tenemos it's snowing, que bueno, en nuestro país no cae nieve, sino que solo llueve. And it's very cold, ¿verdad? Está súper helado, ¿verdad? En la temperatura. Entonces, esos son, digamos, los adjetivos que podemos utilizar para poder describir el clima, ¿verdad? And we do not have the four seasons. No tenemos las cuatro estaciones porque si usted se fija, tenemos ahí en la pantalla, it's spring in Brazil, it's summer in Korea, it's fall in the United States, and it's winter in Russia. Right. Entonces ahí dependiendo de cuáles sean los diferentes adjetivos que ustedes necesiten utilizar, así pues van a describir. De acuerdo. Entonces para este creo que no hay ejercicio, pero sino que ya después nos pasamos directamente a la parte de la conversation que nos va a llevar a la parte del present continuous, ¿verdad? Entonces quizás no sé si hay alguna pregunta de la plataforma, chicos, algo que necesiten revisar. Porque creo que hoy alguien había pedido algo ahí de la plataforma, no sé quién había sido. Dígame, Roberto. Sí, fíjese que solamente tengo un inconveniente yo con una pregunta que está en la plataforma, ¿verdad? Ya solo esa me falta por contestar. ¿Cuál pero ya es? Está en la sección 5. Uh-huh. De hecho, es de la parte del examen. No, ya le voy a decir, pero tengo la plataforma a la mano. Vaya, si no, no se preocupe, lo revisamos mañana porque sí, ya estamos pues para finalizar. Búsquelo y apunte el número de ejercicio y mañana dice lo vemos. Que de hecho, yo le tomé una captura porque ya intenté de muchas formas, pero no. Uh-huh. No me da la opción, o sea, ya intenté, aquí lo voy a mandar en el grupo ahorita. Pero no tiene el número. Fíjese que no, es uno del examen de las 5, pero si gusta mejor lo busco y mañana le digo. Ah, pero es que está cuestión. Mal escrito el language. Pero es que ya lo puse de varias formas y no me da la opción. Uh-huh. Sí, de varias formas y es la única ya que no sepa. Pero sí, es que ahí hay un error, ¿verdad? Dice, it's your first language, pero no se escribe así. Ok. Ajá, es language, es con language, A. Con A, ajá. Uh-huh. Y Spanish. Okay. Cualquier cosa, pues yo le digo mañana. A ver cómo y le agregó el question mark, el signo de interrogación. Sí, sí, al final. Uh-huh. Sí. Vaya, pruebe así como le digo y me cuenta. ¿De acuerdo? Ok. Vaya. Okay. Vaya, chicos, entonces, mañana seguimos revisando, ¿verdad? Porque ya son las 3. Voy a y si lo encuentro, le paso a ir, Roberto, le respondo ahí en el que usted mandó en el chat, ¿de acuerdo? Bye, sí. Uh-huh. Gracias.
Bueno, voy a pasar asistencia solo para los que no me contestaron, ¿de acuerdo? Solo son dos, creo yo. Rolando Ernesto Aquino de León. Present, teacher. Gracias. Y Ruth Xiomara Ayala de García. Ruth Xiomara no está. Vaya, de ahí pues todos estuvieron. Vaya, chicos, entonces me voy a detener acá, ¿verdad? Y thank you very much for joining. Recuerden que mañana tenemos clase ya que estamos reponiendo la que no tuvimos el lunes, ¿de acuerdo? Así que nos vemos el día de mañana. Y no sé, no sé si aquí era que preguntaban hasta cuándo tenemos para enviar la sección 4 y 5. No sé si era hasta hoy o mañana. Eso creo que se lo pueden preguntar a, no sé si es Diego o no sé quién es la persona encargada de sus notas en el chat. Es Paola. Pueden preguntarle a Paola. Creo que ella ahí les había mandado información al respecto. Ella es la que está pendiente ahí de las fechas en las que ustedes tienen que entregar las tareas. Pero si no estoy equivocada, hoy o mañana. Pero pregúntenle a ella. No sé cuál de los dos días será. ¿De acuerdo? Así que thank you very much for joining, guys. And have a good night. Nos vemos el día de mañana. Good night. Good night. Bye-bye, guys.